Dígame, no Ricitas. Los veo, ninguna Sánchez. Quería pedirle perdón. ¿Perdón por qué? Me explicó que el mal es cruzar las libertades de la otra persona. Y yo crucé esa línea. ¿Qué cruzó, Ricitas? Sé cómo sabe una persona, gente. ¿Cómo? Bienvenidos al resumen diario del arco de Infames RP, parte 7. La tarde y noche del día miércoles, el cadete Jeff junto a un superior del LSPD tuvieron que ayudar a Nathan Smile, alias el Ricitas, un sujeto con problemas mentales que anda en búsqueda de una tal Paige. Durante el día, estos conocieron un poco del Ricitas, el cual aparentemente en un punto de su vida practicó canibalismo. Más tarde, Jeff y su superior le comentaron el caso al capitán Robert, el cual dio como respuesta a llevarlo al patio de recreo de Paleto para rehabilitarlo. ¿Sabe? Desde que he llegado a esta ciudad, sé notar cosas que parece... No. Déjelo. Me informa de su 1033 del día de comisaría. No lo entendí muy bien en el último, Ricitas. ¿No lo ha entendido? No lo escucho bien. Dame un segundito, chicos. Voy a probar, ¿vale? Ahora voy. Mejor tengo que repetírselo. 19, señor, no lo hemos escuchado. Que te miren como si fueras basura. Nada, que se tomen un hueso, no dudan. Que te miren. Vamos al código 3. Que te miren como si. 10-4, señor, si te dije a mí. Tranquilo, Ricitas, tranquilo, que acá lo estamos respetando, estamos hablando bien. No se ponga a llorar. No me respeta. Cree que me entiende, cree que me entiende, cree que me entiende, pero no lo hace, no lo hace. ¿En serio? ¿Te has quedado llena? Uf, pues el postre viene ahora. No me digas. Sí. ¿Un brownie? No. ¿Mejor? Mejor. Te voy a dar yo el postre incluso. Ah. Así que imagínate. El postre lo llevo encima. ¿Qué te parece? ¿Ah, sí? Sí. Tengo unas magdalenas en el bolsillo. Continuando con la misión de picarse a África, el señor Ambrosio Quintán, la tarde del miércoles dio varias vueltas por la ciudad de Los Santos junto a la antes ya mencionada. Y en más de una ocasión, Quintán le tiró varias indirectas a África. Hoy es noche de sexo, voy a devorarte, nena linda. Noche de sexo. Nada, nada, nada. ¿No te sabes esa canción? Sí, sí. Yo es que a mí como nadie me quiere dar sexo. Eso es lo malo, que yo no puedo hacer la noche de sexo, ¿sabes? No te creas que yo puedo hacer la noche de sexo, ¿eh? La noche del día miércoles pudimos presenciar lo que seguramente sea uno de los atracos más rápidos en el servidor, y me atrevería a decir incluso el más rápido que habrá de aquí a unos meses. Y es que de la mano de Pirata, el nuevo PJ de Monchi, ex pibe y otra persona más lograron escapar de la policía en menos de 17 segundos, con un plan ya antes visto en Spain, pero que en esta ocasión nuevamente salió bien, o al menos eso es lo que podría decir si es que estos sujetos hubiesen robado algo, ya que debido a que Pirata no se sabía la contraseña de la caja fuerte, no pudieron robar nada. GG. Aunque no sacamos ni mierda de plata. El cuchillo, boludo, ya está. El cuchillo y la linterna. Simpson, que vamos. Dime que no la has palmado. Pues tiene pinta. Me cago en... Pedazo de hijos de puta. Estoy consciente y me cago en vuestra puta madre. Estoy muy consciente.
Por la noche del día miércoles, el señor Kevin Ford, después de realizar varios códigos flip, participó en distintos operativos en los que encarceló y llevó a federal a más de uno. Y se podría decir que en uno de estos encarcelamientos pudimos ver algo interesante para los que hayan seguido la historia de Rosas en Spain. ¿Qué tal, Rosas? Todo bien por aquí, ¿verdad? Ya me lo imaginaba. No te preocupes. Espero que vayas bien, compañero. Por cierto, toma esto. Te dejo aquí un sándwich y un refresquillo. Por mucho que se empeñe Rita, nunca cocinará bien. Estoy en la puerta delantera. Y cuatro. Amigo. Joder, Ramón, vaya amigos más raros que tienes, madre mía. ¡Picha! No, amigo. No, ah, pero ya, amigo también, amigo. ¿Qué haces? Se me ha pillado el coche y se me ha quedado viendo, hostia. ¿Cómo? No, ha visto nada, no ha visto nada. Quítate, quítate, a ver, no, a ver. Ya, a ver. No. Pero... A ver, un poco de seriedad, un poco de seriedad, chaval. Que no puede andar así por la vida. ¡Cambu! ¡Pecatule! ¡Que estaba yo! Que me da igual, hombre, que me da igual. Que eso a mí no me va a hacer la cara, anda. Un poco de... ¡Que seas tú muerto! ¿Qué te está diciendo que te quiere? A ver. Está mayor, chaval. ¿Dónde va? ¡Cambu! ¡Cambu, ven! ¡Cambu, baja, policía! ¡Cambu! ¡Madre mía! Pureza. A ver. ¿Qué me andas tú, joder? Quieto contra el vehículo. El señor Armando Miller, mientras se encontraba realizando los típicos patrullajes en el norte, la mañana del jueves se terminó encontrando con Kiombo Valdés, un señor de la tercera edad un tanto terco, el cual le trajo muchos problemas durante el transcurso de ese día. Vale, el tío, ya que estoy aquí ya lo procesáis vosotros, ya que estoy en la ciudad. A ver, el tío lo que ha hecho es lo siguiente, ¿vale? No le puedo leer los derechos ya que no podía entenderme. ¡Joder! ¡No! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me engaño! ¡No! Nada, y el tío... Joder, de verdad. El día del señor JD se podría decir que estuvo un tanto movido, pues este, nada más empezar el mismo, se reunió con Keila, la cual al parecer va por su tercer ligue de la semana. Y es que estos, durante el jueves, además de charlar tanto por radio como en persona, estuvieron trabajando en la presa de la ciudad con el tema de las botellas. Más tarde, JD, después de despedirse de Keila, se reunió con Keloke para tener una cita doble con dos chicas más, la cual no llegó a ningún lado debido a la poca interacción entre estos cuatro. Pero previo a todo esto, JD tuvo una pequeña plática con Keloke, en la que básicamente JD le dijo dos cosas. La primera es que JD tiene preparado un chico al cual lo va a estafar con $15,000. Y la segunda es que debido a que Collins días atrás le dijo a JD que Quintán está hablando cosas de él, este tiene pensado realizar una pequeña reunión con Quintán en los próximos días. Sí. Bien, pues vamos a darle un escarmiento a ese chupapollas, eso es lo primero. El que hable de mí... Puedo hacerlo sin ningún... Nada, sin ningún tapujo. Pero otra cosa es hablar de mí y otra cosa es venderme con la idea de ganar un beneficio propio. Y ese hijo de puta no voy a dejar que se invente mierdas o que me diga cosas sobre mí con tal de chuparle la polla a un policía. Así que, si nuestro querido amigo Ambrosio nos llama hoy, vamos a quedar con él. Lo vamos a llevar a un sitio similar a este. Como yo vea que su voz tambalea a la hora de que yo le diga si ha dicho algo a la policía sobre mí, le rajo el cuello, ¿me escuchas? El día del señor Collins empezó cuando este sujeto se dirigió al cementerio del norte para besar dos cruces, las cuales se dicen le pertenecen a sus padres.
Más tarde, Collins, quien al parecer tiene un hermano, envió un mensaje de texto a un contacto con el nombre de X. Dicho contacto aparentemente sería el hermano. Y tiempo después de que Collins saliese de su jornada laboral en la ciudad, este empezó a practicar el personaje que usará para la infiltración, el cual tendrá de nombre Jorgito. Y bueno, para los que no entendieron el tema este de la investigación, hago un paréntesis para explicarlo. Collins, el sheriff, participará en una investigación junto a Jax y Jeff en la que estos se infiltrarán en las bandas del sur, y que al menos por parte de Collins, este está perfeccionando un personaje, el cual tiene como inspiración los videos de José María y Freddy Trucazo. Dicho personaje se llamaría Jorgito, y será el que verán a continuación. Es que si me tomo muchos, después hago cosas que no quiero, ¿sabes? Tengo que calibrarlo. ¿Como por ejemplo? Pues, ya sabes, digo cosas que pienso, pero que no debo pensar, por ejemplo. Y que tienes un pelo muy bonito. ¡Ja! ¿Entiendes? Imagínate, llevo medio cubata. Ay, Dios mío. Tómate algo, hombre. Tómate algo, hombre. Invito yo. Tú, dale, ponle algo a la guapa, que es mi amiga. ¿Qué pasa? Ah, este no lo conozco. ¿Habéis visto al chaval este que estaba ahí antes? Sí, se lo llevó un portero. Y puta idea, ¿eh? Los señores Fresita, Cabo, Pepe, Bandeira y la señorita Eliana estuvieron realizando varias actividades ilegales durante la noche del viernes. Actividades como atracar a personas que salían de la zona de los corales, realizaban estafas haciéndose pasar por instructores en la academia de conducir, cobrando $1,800 por persona, y también se la pasaron estafando a la gente, haciéndose pasar por agentes de seguridad en fiestas. Cabe destacar que cuando estaban en la autoescuela hubo un momento en el que Colin llegó al lugar. Sin embargo, este no les hizo nada. Vamos a tomar un vehículo prestado, ¿vale? Sí, hay que pedir otro vehículo prestado. Que a ver, ¿pero es que a vos el ayuntamiento no te da dinero para vehículos o qué? Joder, con lo que cobra el cabrón y no tiene vehículos para darnos, ¿sabes? Pero esto me parece un cachondeo, ¿eh? Yo también quiero mis 1800. Me vuelo. Con el látigo, seguimos, lo rajamos, hermano. Puede ser que me han tangado 1800, Y he cogido y me he tocado esta. ¿Te queda la guitarra? ¡Vainilla! Vale. Esta es la buena. Lloro, tío.